Hola amigos, otra vez bienvenidos a... No sé decir que quizás qué sala me gustaría introducir esta sesión, porque si bien estaría relacionado con la sala 2 de organización de empresas, porque estuvo, si recordáis, tuvimos una sesión anterior sobre cuáles eran los factores de localización más importantes, sí que está relacionado también con la sala 1 de economía y sí que estaría relacionado también con la sala 3 de antropología, que todavía no está abierta oficialmente, porque me gustaría analizar en esta ocasión un artículo. Hoy es 20 de octubre, martes 20 de octubre, me gustaría analizar un artículo que salió publicado ayer en la Nueva España, bastante importante, bastante duro y con bastante repercusión para el futuro de nuestra autonomía, sobre que hay un porcentaje altísimo de empresas asturianas que se están deslocalizando y marchando de Asturias, entre otros lugares, a Madrid. Si es verdad que Asturias, según el artículo, tenía también una caída de empresas, o sea, venían empresas, una especie de efecto embudo, creo que era de Barcelona, de Cataluña y del País Vasco, pero había una huida de empresas, primero marchaban los empresarios y luego deslocalizaban las empresas asturianas a Madrid, ¿no? Si recordáis, algunos de los factores eran disponibilidad y coste de terrenos, facilidad de acceso a materias primas, suministros, acceso a mano de obra cualificada, dotación industrial y servicios en la zona, infraestructuras y comunicaciones, normativa urbanística, existencia de ayudas y subvenciones. Me gustaría destacar algunos, ¿no? La disponibilidad y coste de terrenos. Bueno, básicamente, las empresas que se están deslocalizando en Madrid no son empresas industriales, son empresas de servicios, evidentemente. Y en Asturias, aunque sí es verdad que deberían liberalizarse mucho más de los terrenos ociosos de empresas de la minería, como por ejemplo Unosa o de la antigua siderurgia, que los valles mineros están, bueno, pues transformándose en polígonos industriales, en ciudades como Gijón o los extrarrayos de Oviedo, además debería haber una mayor disponibilidad no solo de lugares para implantar, sino de semilleros, como el caso de maravilloso Valmalón, ¿no? Que desde aquí quisiera mandarles un saludo y un reconocimiento a la labor que están haciendo. Bueno, esta disponibilidad y coste de terrenos puede significar que una empresa local no tenga los deseos de emigrar. ¿Por qué? Porque básicamente uno de los elementos que la FADE, Federación Estatal de Empresarios, destacaba como causante de esta huida es el impuesto IBI, que en el caso de Asturias yo creo que era muy superior al que había en Madrid, siendo Madrid el centro de lo que es el neurálgico, uno de los centros neurálgicos de España, y Asturias, que estamos en nuestro radio de lo que es la periferia, ¿no? Desde lo que es la teoría del desarrollo, somos periferia, somos el sur del supuesto norte, si es que España es norte de algo en Europa, ¿no? Bueno, facilidades de materias primas y suministros, bueno, pues al ser empresas de servicios, básicamente, pues el suministro sería vía internet, el tener una banda ancha importante para poder comunicar los servicios y para poder ofertar de una manera importante los servicios. Bueno, esto vamos a suponer que existe de manera adecuada. Luego está el tema de la mano de obra. La mano de obra, aunque se supone que los asturianos en la actualidad son una de las generaciones más y mejor cualificadas, aquí hay un problema que hay un hándicap muy grande, ¿no? Que es la huida de cerebros, la fuga de cerebros que están marchándose los chavales jóvenes, pues incluso fuera de España, no solo para Madrid o Barcelona, sino se están marchando para Alemania, para Inglaterra, para Australia, y esos cerebros no vuelven. La gente que de verdad está investigando y que son grandes investigadores no están en las universidades españolas, que no está ninguna entre las 300 mejores del mundo. Están fuera, y ese es un problema muy gordo que hay que intentar recuperar, hay que intentar atraer ese know-how, ¿no? Esa capacidad de emprendedora y esa capacidad de conocimiento e investigación que se nos está yendo fuera. Dotación industrial y servicios de la zona, bueno, pues podemos considerar que está relativamente bien cubierta, por lo que os decíamos, los polígonos industriales, los servicios adyacentes, etc. Infraestructuras y comunicaciones, bueno, pues, hombre, sabiendo que tenemos un AVE que tarda tanto, entre comillas, ¿sabe?, en llegar a León como de León a Madrid, bueno, pues esas infraestructuras no están tampoco muy bien desarrolladas. Las comunicaciones, bueno, pues las comunicaciones virtuales vamos a suponer que sí están desarrolladas. Normativa urbanística, vamos a hablarla como de paso, porque siempre que se localizan terrenos para promoción de empresas o semilleros o lugares de parques empresariales, pues siempre se facilita la normativa urbanística.
Y las ayudas son necesarias. Aquí está uno de los grandes caballos de batalla. Somos una región que durante los últimos 20 años, por ser lo que se llama zona objetivo 1, más de 20 años, recibíamos ayudas de la Unión Europea, subvenciones de la Unión Europea. Y aquí no es querer hacer leña de ningún árbol caído, pero ya sabéis lo que está pasando en el último año, en los últimos años, lo que se está descubriendo a nivel autonómico de cómo se utilizaron ciertos fondos, quién los utilizó y de la manera que los utilizó. Son recursos importantes que se podrían haber utilizado en desarrollar un tejido endógeno que fuese capaz de generar a su vez un desarrollo endógeno y que permitiese el que la región no quedase en la periferia y no fuese un sur del sur de Europa, que sería España, ¿no? Luego, un problema muy gordo. Además, es que por lo que se llama el efecto estadístico, el efecto estadístico es que estas ayudas venían porque nuestra renta per cápita, nuestro producto interno bruto, que son valores macroeconómicos bastante equiparables, estaba por debajo de un porcentaje que se determinaba que era en torno al 90% de la media de la Unión Europea. Cuando entran los países del este, esta media europea baja, con lo que nosotros estamos por encima, y el efecto estadístico significa que las ayudas y subvenciones que venían a Asturias, pues se migran para el este de Europa. Y nos encontramos ahora, como se suele decir, sin plumas y gargareando. ¿Dónde están los fondos que se utilizaron, supuestamente? ¿En qué se utilizaron? ¿Y de qué manera vamos a poder ahora nosotros desarrollar esta supuesta capacidad emprendedora que se nos está escapando para allá donde los picos de Europa, ¿no? Algo que debemos reflexionar, algo que debemos plantearnos todos, y desde este foro, que me gustaría que fuese más que un conjunto de vídeos que se suben a YouTube, en los cuales el que lo representa no aspira ni a tener un Goya, ni a tener un Oscar de la interpretación, ni pretende darse a conocer en el mundo mundial, sino que se genere un lugar de interpretación sobre lo que sería la posibilidad de generar un tejido, llamémosle pues económico, llamémosle emprendedor, llamémosle social, que sea capaz de generar, bueno, pues este crecimiento endógeno que nos está faltando hoy en día en las crías, ¿no? Lo poco que tenemos, desgraciadamente, se nos está escapando, no sabemos atarlo, y luego, bueno, pues nos quejaremos porque llega gente con mejor cualificación, con mejor formación, y nos marcha con los pocos empleos que se nos quedan. Esta es una reflexión, bueno, pues de una persona que vivió el mundo de la empresa, vive el mundo de la enseñanza y, bueno, que, como suelo decir, tiene amigos picando un montón de puertas de lo que es la economía social asturiana, de lo que es la economía emprendedora asturiana y que, desgraciadamente, recibe informaciones bastante negativas en todos estos campos. Bueno, pero alegrémonos, esperemos que esto sea algo puntual. Desgraciadamente, mi opinión es bastante negativa al respecto, pero como siempre agradeciéndoos vuestra asistencia en esta sala e intentando involucraros para que participéis en ellas vía Facebook, vía canal o como queráis, o si me conocéis en persona me lo digáis, para establecer nuevos foros de debate y de actuación. Muchas gracias a todos.